este cielo se empieza a cerrar. ¿Hasta dónde el casco aguantará? Hay alerta babor y a estribor, timonel, hacia la perdición. ¡Me cago en Dios! ¡Estamos perdidos! Si me hubiesen escuchado, esto no pasaría. Día 66, son las 6 de la tarde y estamos rodeados por la tormenta. Sale el barco hacia la perdición. Tus inunda, furia y desolación. Todo este tiempo nos dirigíamos al centro de la desgracia. Sale el barco, seremos borrados de la tierra. Apocalipsis, no hay paz, sino terror. El día de mi redención ha llegado. Esta es la hora final. Es necesario que esto suceda. Pero no será el fin todavía. ¡Pero cerrá el dedo! Esto es un día terrible, un mar que no tiene parangón. Convierte en tinieblas y la luna en sangre. Barco perdido en los mares, aquí tripulantes errantes, dolidos, quejantes. Se va. Se acercan las calamidades de la corriente en el horizonte. Allí vienen con las nubes, no tan lejos la tormenta. Todos ustedes la verán y todas las tripulaciones que naveguen la corriente se lamentarán. ¡Tripulación! Como ya es costumbre, los días soleados son un emblema de nuestros ideales. Por favor, recibamos con un gran aplauso las palabras de nuestro capitán. Camaradas, miembros de la tripulación, en vista de los acontecimientos acontecidos y visibilizados con antelación, quiero agradecer a quienes me acompañan en esta odisea. ¡A ustedes! ¡Y a ustedes también! Porque gracias a ustedes puedo ejercer mi mando con flexibilidad y confiando en que todo está bien. Capitán interino, aquí está, a sortear las desgracias del mar. Acompaña a su tripulación al servicio de su decisión. ¿Alguien puede decirme cómo llegué aquí? ¡Un polizón! ¡Viene a robarnos el oro y aprovecharse de nuestro techo y transporte seguro! ¡Tirémoslo por la borda! ¡Silencio! Disculpe, que creo que me sobrepasé. Estamos felices de tener una nueva incorporación. El aire marítimo nos invita a beber fermento de uva. Tal es así que todos pueden tomarse el día libre para conocer a nuestro nuevo camarada. ¡Ay, sube la fiesta! Loros and gentlemen, con ustedes el vigía. Soy profeta de lo que vendrá, lo que fue, lo que es y será. Los corderos vienen a
preguntar. Oh profeta, ¿en quién puedo confiar? No es fácil ser un profeta, secreto debes conocer. Un par de pajaritos amigos te cuentan lo que quieras saber. Que esconden debajo de la alfombra, ¡ey!, enemigos del poder. ¡Ey! ¿Con qué se ensuciaron el culito? ¿Con qué? ¿Con quién se encamaron ayer? No es fácil ser un profeta, marineros hay que incomodar. Que todos sientan la manito, la manito ahí atrás. Y si pegan el saltito estarás haciendo bien. ¿A quién te pensás que le preguntas? ¿A quién fue? ¿Cómo y por qué? La, 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 la. Es un profeta sin igual. La, 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 la. Es un profeta sin igual. La, 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 la. Es un profeta sin igual. La, 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 la. Pero entonces, ¿quiere que sea su soplón? Marinero, en alta mar nada sopla más fuerte que los vientos. Usted será algo así como la rosa que me indique por dónde. ¿Y sabe una cosa? Las rosas son muy fáciles de deshojar. ¿Pero qué pasa, marinero? ¿Esto es una fiesta o no es una fiesta? Es un profeta sin igual. La, 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 la. Es un profeta sin igual. La, 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 la. Es un profeta sin igual cuando me empiecen a escuchar, pues el peligro acecha. En la corriente que a estribor se frena aquí sin parangón, debemos girar el timón. Todo a babor, todo a babor. Capitán, 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 capitán. ¿Pero qué dice, vigía? ¡La corriente omega! ¡Marineros, lo escucharon! ¡La corriente omega! ¡Marineros, a trabajar! ¡A trabajar! ¡Girar todo, babor! ¿Pero dónde se metió nuestro timonel? ¡Tiren el ancla! ¡Tiren las velas! ¡Alerta! ¡Tráigame un poco de ron! ¡Tiren la carga! ¡Y algo se grita! ¿Dónde dice mi copita? ¡Cuidado las olas! ¡Vamos a bailar! ¡No sean boludos! ¡Imbécil! ¡Al timón! ¡Todo a babor! ¡Sí, mi capitán! ¡Aquí espero sus órdenes, mi capitán! ¡Todo a babor! ¡Que viva el capitán! ¡Todo a estribor! ¡Capitán! Quiero informarles oficialmente que ya somos parte de la corriente Omega. Bitácora del Armagedón. Día 5 desde que ingresamos en la corriente del Omega. Siento culpa, porque desde el instante en el que pisé este barco no pararon de sucederse los problemas. No sé si me corresponde la culpa. Ni siquiera sé si esta sensación que siento es culpa o si es el bacalao que gentilmente me ofreció el capitán. Nunca sabemos qué puede devenir de un cambio. Aunque solo sea un cambio en la dieta. Sobre el navío las aguas están caldeadas. El desacuerdo mantiene a la tripulación alerta y ávida por expresar su postura. Acostumbra mucho a hablar solo. Con tanto lamento podríamos compartir el puesto. Recién me percato que aún no sé a dónde se dirige este navío. Eso explica por qué tanto lamento. Vamos hacia el único lugar donde aventureros como nosotros aceptarían pasar el resto de sus días. La tierra soñada. ¿Y dónde queda eso? Ya sale el Armagedón a la isla soñada. ¡El Edén materializado! Donde habita la tierra rica y virginal. ¿Habla de nuevo mundo? En los confines del mundo materializada. La de Colón ya pasó de moda. La fantasía de cada marino en el mar.
Somos todos soñadores de una isla singular, y es por eso que allá vamos sin volver la vista atrás. Aquí reaccioné con un éxtasis irreproducible. ¡Me encanta! ¡Yo quiero ir! ¡Todos soñadores! Veo cardúmenes enteros marcados para prioridad de consumo de ciertos hombres. Veo rayos incendiarios arrasando con fauna y flota. Aguas turbias misteriosas a la distancia y gigantescas olas del tamaño de 3 navíos. A través de las olas puedo entrever el fulgor de los fuegos del fin del mundo. ¡Cobardes! ¡Incrédulos! ¡Abominables, asesinos, inmorales, hechiceros! ¡Hechicero, yo soy no! La proa, la popa, el que es, el que era y el que ha de venir. El único capitán. Las aguas de un mar calmo están por todos lados rodeadas por la avaricia de los bucaneros y la tiranía de los marineros envidiosos. Les juro que me vengaré con una cólera tan grande como la de aquellos que pretendan envenenar a mi tripulación y conspirar a mis espaldas. Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande será la oscuridad! Y tú sabrás que yo soy tu capitán, y repetirás mi nombre cuando mi venganza caiga sobre ti. Ni vos, ni nadie merece atribuirse el mismo título que nuestro gran capitán, que nos amó y nos indicó el camino con su pluma y su tinta. ¡Nuestro nuevo capitán ha sido revelado! Sí, ¡que viva el nuevo capitán! ¡Hay un 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 nuevo capitán! ¡Sí! No más ceguera marino, no. No más penumbra infernal, no más. No más capitanes oscuros, no. No más perdición nunca más, no más. Por fin cambia el aire en cubierta, sí. Siento el olor del Edén. La carta del navío nos ampara, cantemos hasta el amanecer. Hay un nuevo capitán, capitán, hay un nuevo capitán, hay un nuevo capitán de alta mar. Hay un nuevo capitán, hay un nuevo capitán de alta mar. Hay un nuevo capitán, hay un nuevo capitán, hay un nuevo capitán de alta mar. Hay un nuevo capitán, hay un nuevo capitán de alta mar. Vaya trampa cuando sepan la verdad. Hay un nuevo capitán. La verdad es la que dice: es momento de hablar. Hay un nuevo capitán. Es momento de hablar, es momento, momento de festejar. Hay un nuevo capitán. De una isla de alta mar. Hay un nuevo capitán. Con el tiempo se revelará la verdad del nuevo capitán. Capitán, 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 hay un nuevo capitán. Hay un nuevo capitán,
de este barco singular. Y no dejo de pensar que yo soy un polizón sin historia ni verdad. Hay un nuevo capitán, y si miro hacia atrás no comprendo la razón que me trajo hasta este barco con esta tripulación. No es fácil que usted comprenda, pues faltan piezas, mi amigo. Piezas de rompecabezas que forjan un plan de destino. ¿De quién es aquella voz que conoce la verdad? Si usted quiere saber la verdad, no debe pensar en singular, pues el drama de su condición es el drama de esta embarcación. Que el dolor no le nuble la vista, hay respuestas delante de usted. Ya no sé cómo darle más pistas. Es la historia de este barco que está escrita en este libro, donde todos pueden ver. ¿En este libro? ¿Qué pasa con la fila? Gracias a nuestro capitán. Gracias al apoyo del nuevo capitán, tracé los mapas nuestro recorrido de aquí a 30 días para poder salir ilesos de la corriente de la manera más segura. Como siempre, seguro es nuestro capitán. Con las herramientas brindadas por nuestro capitán, pude ordenar la pólvora y lustrar las balas de cañón para que los enfrentamientos nuestros barcos enemigos exploten con brillo y elegancia. Con brillo y elegancia, que exploten, es nuestro capitán, que asombra con sus dotes. ¡Excelente! Nuestro capitán siempre pensando en los demás. Gracias al sistema de comunicación creado por el nuevo capitán, llevo siempre conmigo estas útiles cartulinas escritas con las instrucciones necesarias para no errar el rumbo del navío. Con su guía no le errarás jamás, capitán de cartulinas escritas sin igual. A ver, mis opiniones sobre el tema son de público conocimiento. Pero con este nuevo cepo flexible 3000 puedo barrer tranquilamente sin contracturarme el cuello ni generarme ampollas en la muñeca, mirá a mano. Ya no tendrás ampollas, exploten, que exploten. Con brillo y elegancia realzamos nuestros dotes. Antes de la llegada de nuestro nuevo capitán yo vivía estresado. Me la pasaba comiendo todo el tiempo, no podía ver más allá. Había caído en una oscura depresión, ¿entienden lo que es eso? Pero ahora gracias a nuestro nuevo capitán yo tengo una tarea concreta y me la paso todo el día dentro de la cocina con los deliciosos aromas de la comida. ¿Adivinaron quién la prepara? ¡Ya sale el capitán! ¡Ahí viene el capitán! ¡Capitán! ¡A sus puestos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Hoy, como siempre, entra flamante nuestro capitán. Entra flamante él. Vestido con esa sensibilidad estética que nos transmite esa paz, ese orden. Él es tan sensible, Capitán, los mapas ya están trazados y completados para que yo pueda administrarlos y guiarlos a todos hacia nuestra meta. ¡Que viva el capitán de los mapas! ¡Que viva el capitán! ¡Capitán! Aquí le ofrendo una llave a escala del cofre de armas. ¿Y la llave original? La llevo siempre conmigo. Muchísimas gracias, artillero. Continúa con su excelente labor. ¡Que viva el capitán de las armas! ¡Que viva el capitán! ¡Capitán! Tengo a su disposición para que pruebe el delicioso guiso que preparé para la cena. Después de usted, marinero. No está mal. ¡Que viva el capitán de los guisos! ¡Que viva el capitán! Y yo tengo registros de todo el acontecido en la bitácora. Tenemos. ¡Que viva el capitán! ¡Que viva el capitán! Capitán, habla. ¡El navío está bien! Veo
monstruos marinos que no figuran en ciertos mapas, hidras amenazadoras que nos engañan con sus falsas muertes, al cortarles la cabeza para luego revelarnos sus mil caras interminables. Señor Vigía, la información que nos está brindando es de suma relevancia. Le pido que se acerque a mi camarote para discutir la situación tomando un té. Krakens que acaparan con sus gigantescos tentáculos todo lo que tiene vida y vomitan sobre la marea los restos de sus víctimas. Sirenas impías que con su voz seducen a los más crédulos y los arrastran mediante falsas promesas a lo más oscuro del océano. Necesito un sombrero más grande, señor Vigía, porque ya veo que la insolación de la altura ha causado estragos en su mente. Mejor dirija su vista al mar para fingir la veracidad de sus delirios. No solo bajo el agua habitan monstruos. ¿Está hablando de mi capitán? Por sus delirios e instintos subversivos, el Vigía se encuentra incapacitado para brindar cualquier información verídica. A partir de ahora, y hasta que recapacite, queda terminantemente prohibido dirigirle la palabra. Toda orden, duda, consulta o sugerencia pasará por mí o extraordinariamente por el teniente, quien me lo comunicará de inmediato. Vaya trampa la revelación. ¡No más profetas, marinos! Capitán nuevo, vieja canción. ¡No más su visión desleal! Con qué poco bastó de velar. ¡No más vaticinios oscuros! La verdad del nuevo capitán. ¡No más traición! ¡Nunca más! Y ahora todos volverán a sus puestos y nadie volverá a mencionar ni al Vigía ni a sus delirios. ¡A trabajar! De que la carta del navío se refiere a usted como nuestro capitán. Parece que la única persona capaz de ver lo que sucede en este barco desapareció convenientemente. Si tiene algo que decir, dígalo, despechado. Usted seguro tiene algo que ver con la desaparición del Vigía. Usted no puede hacer semejante acusación. ¡Usted mató al Vigía! Y nos mintió sobre la carta del navío. ¡Ataque! El duelo por el honor, la verdad y el amor de quienes alguna vez fueron aliados convirtió al Armagedón en una cubierta de batalla. Bruto peleó con destreza de grimista, giro de florete, salto, pa' de volé, fifla, tacle, tandío, más el mudo, ágil y esquivo, se defendió guantazos a diestra y siniestra. ¡Vos también, Bruto! Viéndose acorralado, el mudo juega su última carta, la del navío. Ante la mirada de una tripulación desesperada, se dispone a destruir el único legado del mítico capitán. Pero faltaba una mirada, la del cocinero perdido que luchaba sin tregua contra una amenaza invisible. Sin posibilidad de defenderse, el mudo recibe un golpe de cucharón y la carta vuela por los aires. El corazón de la tripulación se detiene esperando que la zigzagueante carta se posara sobre el elegido para ser el nuevo capitán. La carta entre sus manos sin pecado conseguida. La mirada atenta de los tripulantes posada sobre su nuevo guía y la palabra del capitán por fin revelada. Y celebraron. ¡Acá está escrito! ¡Ahora sí! Ya sale el Armagedón a la isla soñada, donde habita la tierra rica y virginal. En los confines del mundo materializada, la fantasía de cada marino en el...
en busca de felicidad. Sin pensar, consecuencias de este devenir, que no pare de fluir. Por la isla poder desfilar, y en la noche las armas tomar. Construir un palacio de frente al mar, sin tener que trabajar. Somos todos soñadores de una isla singular, y es por eso que allá vamos sin volver la vista atrás. En la isla yo espero encontrar un propósito, alguna verdad. Pues el drama de mi condición es el drama de esta embarcación. Lo que quiero encontrar en la isla, compañía pa' poder beber. Beben para el alma, capitanes, hay muchos en lila. Muchas gracias, cocinero. Ahora vuelva a la cocina por el plato de los demás. Es para compartir. Es el último pescado que queda. Tenemos hambre. Marineros, siéntanme, escúchenme, que lo importante no es lo que hay para comer, sino como usted lo presenta. Viene bien para la dieta este pescado aquí a mi lado, que pareciera simplemente un bacalao acomplejado y añejado. Tiene espinas, huesos y espinas, que el cocinero va a moler en la cocina. Así que usted no se deprima y enseguida va pensando una receta con harina. Pero ¿cuánta energía tiene el capitán? Digo, habiendo comido tan poco. Mire, marinero, aquí valoraremos el esfuerzo y la destreza. Usando un poco la cabeza, tomaremos lo que tengamos, y maquillándolo un poquito, transformamos este barquito en nuestros sueños añorados. Pues si hay espinas, las mezclaremos en un ungüento, y cuando estén aglutinadas, nos hacemos una papilla. ¿Cómo dice? Con los hongos del piso hacemos un guiso. Con la salga que pegué cocinamos un soufflé. De chiquito yo me comía las uñas. Aprovechen que los pelos siempre vuelven a crecer.
tenemos hambre. Pero claro, marineros, ya lo ven, van aprendiendo. No nos sirven si dominan esos malos sentimientos. La verdad, hay que dar la vuelta y pensar en positivo. Es por eso que aquí decreto invertir nuestro destino. Tengo hambre. Estás saciado. Acerca la tormenta. ¿Qué ves si está soleado? Tengo sueño. No se ha dormido. La tormenta ya se acerca y estamos desprevenidos. Tenemos hambre, hombre. Hambre tenemos, hombre. Me gusta darlo vuelta. Nos podríamos comer al capitán, ¿no? Tenemos hombre. Pero mire, marinero, qué hilarante y creativo. Por pensar todo invertido ya soy un aperitivo. Día 84 en la corriente del Omega. Ya se acerca la tormenta y comida no nos queda. Para usted, mi marinero, le convido algo especial. Se lo toma y ya verá que se olvida de tormentas, pues son hongos de cubierta que revelan la verdad. Este cielo se empieza a cerrar. ¿Hasta dónde el casco aguantará? Hay alerta babor y a estribor. Timonel hacia la perdición. Se presenta un frente amplio de tormenta, con nubes cargadas de fuego y demonio, que amenaza con la destrucción total del navío y su tripulación. El aroma azufre que llega con los vientos refleja la inminente llegada al abismo que... Va a ser un gran viaje. ¡Qué lindo dar buenas noticias! Capitán, encontré un barril lleno de comida. Este se lo encanutó. Nos dejó morir de hambre mientras se morfaba el postre. ¡El barril es mío, mío, mío! Jamás bajo mi guardia. Jamás bajo su guardia. Jamás bajo mi guardia. Uy, ya bajo su guardia. Despierto del delirio. Y la realidad supera la ficción. Despierto y nuevamente. Hay un nuevo capitán, pero es vieja la canción. Parece que sin memoria. Sin memoria. Siempre repetimos la historia. La historia. Hay un nuevo capitán. Hay un nuevo capitán. Hay un nuevo capitán. ¿Y con eso qué? ¿Y con eso qué? Tribulación es lo que siento, sin pasado ni recuerdos. No me ayuda la memoria. Soy un hombre sin historia. Que la angustia, marinero, no le nuble la vista, pues la historia de este barco que escribiste, ¿dónde está? ¿La querés leer? Día 6 dentro de Omega. Ayer tomé coraje y fui vocero de la tripulación. Le di la noticia al ciego de que ya no capitaneaba más. Día 38 en Omega. Hice entrar en razón a nuestro teniente. Se ve que mis palabras sirvieron de algo porque decidió enfrentarse al capitán. ¿Qué es lo que estás haciendo? No me interesa que me llenes de palabras aduladoras. No son mis palabras. Son las tuyas. Vos escribís tu historia. Y la de este barco. Si usted quiere saber la verdad, no debe pensar en singular, pues el drama de su condición es el drama de esta embarcación.
¿Vos también te olvidaste de todo? A mí me obligaron a olvidar. Reviví, pero el precio que tuve que pagar fue una parte de mi historia. El ciego. El ciego olvida para sobrevivir. Entonces, ¿yo también olvidé para sobrevivir? Es la historia de este barco que está escrita en este libro, donde todos pueden ver. Luché mucho tiempo para recordar de dónde vengo, como para formar parte de una tripulación que olvida constantemente y repite su historia. Queda en tus manos esa decisión. Pero algo me llama, mi futuro es esta flama que se enciende con la gente de este barco incandescente. Pondré a punto la memoria para reescribir la historia de este barco de dolidos navegantes perdidos. ¡Abismo a la vista! ¡Me cago en Dios! ¡Estamos perdidos! Y ya se acerca el abismo, mi capitán. ¡Se acerca el abismo! ¡Al que merece este barco triunfal! ¡Este cielo se empieza a cerrar! ¿Hacia dónde debemos girar? ¡Lastimar! ¿Hacia dónde, capitán? Cuidémonos de los ídolos. ¡Camaradas! ¡Es él! ¡El mítico capitán olvidado! ¡Que volvió para salvarnos! ¡Volvió! Este cielo se empieza a aclarar. Ahora nada se nos opondrá. Esperanza va voy a estribor. Capitán hacia la salvación. ¡Nuevo capitán! ¡Nuevo capitán! ¿Podría decirme cómo llegué aquí? Gracias a todos por haber venido. Ahora la tercera. No.